Justo pelean. ¿En qué tipo de relación amorosa, digo, entre dos personas adultas, entre un hombre y una mujer, o entre una mujer, un hombre y un hombre, entra un abogado? Solo si hay un acuerdo de algún tipo y un acuerdo económico. ¿Para qué va a haber un abogado? Claro, por eso. Lo que pasa es una pregunta en general. A Ana, ¿no? Seguramente. No, correlos a Redrado y a Luli. Correlos, digo. Entre dos personas desconocidas, ¿por qué tiene que haber un abogado en el medio? Porque hay algo, sí. Hay conflicto. No, si no hay hijos, no hay bienes. El abogado es amigo de una de las partes o de las dos partes, como dice Luciana. No, bueno, pero ella sería abogada. No, en su momento hubo una presentación en la justicia de parte de Luciana, que acá la mostramos, intentando recuperar un documento que estaba en una escribanía, y ahí intervenía una abogada que era del estudio Rosenfeld. Entonces, había un documento firmado de algo. Vaya a saber qué decía. No es, el documento no va a llevar a una escribanía, un documento que diga, te amo, sos mi novia. Y Martín le puso un bozal legal, digamos, en su momento. Algo hay. A ella. De los dos lados. Ese documento existió en algún momento. No, y aparte, en 2014. Realmente, Ángel, es una pregunta que, o sea, podría especular de distintas maneras, pero no tengo certeza de nada. Es que yo los feriados me iluminan. Me consta, porque Ana me lo dice y lo refiere permanentemente, es personaje de Luciana. No sé, bueno, ahora Luciana dice que también es amiga de Martín y me parece fantástico. Averigua. Me parece muy bien. Pero realmente creo que por ese lado va la presencia de un abogado en el medio, ¿no? No, igualmente no todo se inició, esto lo sé por palabra de Redrado, cuando recién se separa la primera vez tan mediáticamente, que fue un lío, que yo ahí lo conozco a Martín porque estaba de novio con Amalia Granata. Martín en su momento me cuenta que ellos tenían un vínculo con Ana Rosenfeld y que se juntaban en el departamento de Ana Rosenfeld, Le Parc, más precisamente, porque él trató de comportarse bien con ella y firmaron un acuerdo. Él no me hablaba de una mantención fija, eso me enteré yo después por otra fuente, donde él le pagó la mudanza, la ayudó a mudarse, bueno, le regaló eso como unos cualquier muebles, novio porque que evidentemente pueda tuvieron no muchos mal, años y le dejó una posición económica parecida. No estaría mal. O sea, estaba muy bien, él, no y ahí mal. Empezaron a haber abogados entre ellos. Porque claro, para mí es todo económico, ¿eh? Obvio. Nosotros como estudio estuvimos solamente en lo que fueron bozales legales, la anterior de oportunidad que o sea, tenía la intención de Martín de iniciar una querella, también se hizo una denuncia, sí, normal. Donde luego se consiguió absolutamente todo frente a haberse apagado la situación. Creo que en esta oportunidad no es lo mismo. Creo que a Martín no le importa ni siquiera que le pidan disculpas. Quiere ir adelante, claro, quiere terminar con esto. Todos los procesos que nos dio directivas de iniciar. Es más, está preocupado e insistente en que iniciemos todos los juicios. El chat que Luciana Salazar publicó del hijo de Redrado, ¿está incluido en el hostigamiento o no tiene nada que ver? Nosotros lo hemos incluido, sí, porque me parece que acá hay algo realmente que excede el marco de esto, que puede ser, llamarlo discusión, vodevil, como quiera llamarlo. Sí, sí, son figuras públicas dentro de todo. Y me parece que los hijos, no tienen por qué padecer las consecuencias de todos estos... Porque si bien el hijo la desmintió públicamente... Me parece una locura. Tuve oportunidad de hablar, yo hablé con Tommy, hablé con ay, la ¿qué, nena. ¿Qué hablé dice con... Tommy? No, están muy enojados. Ellos defienden a su papá, obviamente, a su padre. Y a ella nunca la están quisieron. Están muy enojados aparte. Y aparte se sienten involucrados gratuitamente. ¿Es cierto que los chicos querían hablar, pero su papá los frenó? ¿Que querían hablar los públicamente? Los chicos tenían la intención de hablar. Yo personalmente les pedí, por favor, que no se involucren en esto. Nos arruinaron el programa, tema de... Fernando. Sí. Nos arruinas el sí, programa. Sí, pero son criaturas, Ángel. No, ya son grandes, como criaturas. Son adultos. Tienen, ¿no? No era bueno. No, son mayores de 23 años, ya pueden hablar. Ya está. No era bueno que realmente que se metan en todo la esto. Hija que, en la cual pero uno no protege a los hijos. Ni arte ni parte. Y aparte, no importa la edad que tengan, está bien que los proteja, son los hijos de Redrado y ella no tiene por qué meterlos, y lo digo como madre de chicos grandes. Uno los protege aunque tienen 20. Hijos, chicas, son hijos. Después de 50, 40. Obvio. Ahora, te digo, Fernando, yo sé que vos no me podés dar la opinión, digamos, públicamente, como te pregunté antes, de tu opinión personal como hombre, pero la verdad que esto es más parecido a atracción fatal que otra cosa. La verdad, esperemos que no termine así, pero la verdad que es raro todo lo que sucede.
es rarísimo, tenés razón, para describirlo de alguna manera, es muy raro, es como que hay cosas que no dejan de... Viste, pues yo decía, bueno, soltemos, ya está. Claro. O sea, si vos estás informándole a todo el mundo que esto te lastima, listo, no sabe más. No suelta ninguno de los dos. Duele. Sí, que no sea el tema protagónico de infinidad de medios de comunicación y de programas, si tanto claro. Duele. Bueno, pero me imagino que también le habrás dicho... No arengues. Pero me imagino que... había terminado. Me imagino que le habrás dicho a Redrado... Que te lastime. Perdón, me imagino que le habrás dicho a Redrado que directamente bloquee el número de Luciana, que no la llame más y que él también, por su parte, corte todo tipo de relación para no seguir alimentando esto. Mira, en realidad, eso se lo puede decir un psiquiatra o un psicólogo, yo no, yo claro. Soy abogado. O sea, yo te puedo recomendar, o sea, si él no comete delito, si no comete ningún tipo de contravención, si no hace las cosas, si él se maneja honesta y legalmente dentro de su mundo, yo no tengo por qué obligarlo o decirle o recomendarle que haga tal o cual cosa. Martín es un tipo grande y sabe lo que hace. ¿Está en pareja, Redrado? Yo te digo que en este caso puntual, Redrado no ha hecho las cosas mal. Ha tratado de hacer las cosas bien. Sí es cierto que a veces las relaciones son difíciles de terminar, sobre todo cuando hay tantos intereses emocionales en el medio, claro. Como en este caso puede ser una criatura. Pero de ahí a lanzarse misiles donde se involucre la difamación, la injuria, la calumnia. Fernando, ¿te contó Redrado por qué decidió hacerse, digamos, cargo emocionalmente de una hija que no es propia? Mirá, eso lo puedo entender, tranquilamente. Uh-huh. Porque si ha tenido vínculo con esa criatura, que es realmente un amor, me parece algo hasta humano. Que sí, siga teniendo vínculo con una nena, tal vez a la cual, habiendo tenido una relación con Luciana, puede tener sentimientos muy fuertes. Uh-huh. Sí, pero también sabemos que eso le trae conflictos con sus otros hijos. Sentimientos muy fuertes con los hijos de todos mis amigos. De sí, todos mis amigos. Pero eso estaba en pareja cuando él acompaña un proyecto personal. Con sí, pero no cuando nace Matilda. Cuando nace Matilda, él no estaba en la vida de Luciana. No, por eso a mí me llama la atención. Bueno, si bien coincido con vos en que es un acto de amor hermoso, y me parece hermoso que lo haya hecho, pero también me genera como ciertas preguntas y ciertas dudas, teniendo en cuenta el vínculo que ellos tienen hoy, que es absolutamente tóxico, y que lo único que le trae es problemas. A los dos. Creo que deberá evaluar, seguramente Martín, cómo debe manejarse. Él ya lo ha hecho. Y ahora, dentro de esa evaluación... Como conclusión está la orden de Redrado al estudio directamente para que iniciemos acciones judiciales. Fernando, así que me parece que esa es la respuesta al vínculo que puede existir hoy. Claro. Te hice una pregunta antes que por ahí no la escuchaste por el Zoom o por la videollamada. Sí, perdón. Redrado, perdón. ¿Está en pareja hoy por hoy? Lo ignoro. Porque si está en pareja, te dijo que no. Me dijo, esto también le trae problemas. Sí, obviamente. Me dijo que no está en pareja. Que estaría, no, y le pregunté por Lulu y Sanguinetti y me dijo, no la quiero meter en esto, con Lulu converso. Converso. Para mí eso está como... ¿Se queda a vivir en Estados Unidos, Fernando, por el momento, Martín? Lo ignoro. A mí me dijo que se queda un tiempito más en New York. ¿Pero qué hablas, por teléfono, sí, videollamada? ¿Cómo hacen? No, mantenemos un diálogo bastante permanente, pero... Todo apunta a lo que es nuestra tarea exclusiva de iniciar juicios. O sea, claro. Tal vez hablamos de otras cosas, hablamos hasta de política, pero... Y en el momento no se apena, además de que su expareja, porque dentro de esta locura, ¿cómo?, que estamos hablando, dos personas que se amaban, un proyecto, Matilda, exacto, en el medio y demás, terminar en la justicia, digo, ¿a él le apena terminar de esta manera? ¿O ya su bronca dice basta, hasta acá pena, llegué? Está hinchado. Hoy creo que Martín está enojado. Obviamente no, terminar en la justicia no es nada grato para nadie, Pía, esa sí es la verdad. Pensar que la justicia significa confrontación. Uh-huh. Pero déjame decirte que la relación que tuvieron fue hace muchos años. Fue hace muchos años la relación que tuvieron Luciana con Martín. Sí, empezó en el 2010. De estas descripciones que hacen
de soltar o dejar de soltarse de un lado y del otro, me parece que... Cuando vos le preguntás a Martín, no ¿cuándo, de, fue de... La, ¿cuándo fue la última? Con lo que me estás diciendo, cuando vos hablás con Martín en privado, como le decís a Ángel, che, pero decime la verdad, ¿hasta cuándo estuviste de novio con Luli y saliendo con Luli? ¿Qué te dice? ¿Hace 3 años? No, histórico, mucho más, atrás. Más para atrás. O sea, que no reconoce sí, todos sí. los últimos años. No, claro, pero... entonces hay dos versiones, la claro. pública y la privada. Claro, en 2017 le empieza con Lulu Sanguinetti, pero hasta ese momento venía, iba y venía con Luli todo el tiempo. El año y pasado era Luciana contó que andaba con las dos. Por eso. Esto eso lo contó Luciana. Bueno, pero vas así, nos vamos a dejar llevar por lo que cuenta Luciana. Bueno, perdón, tiene las pruebas del cumpleaños que Martina Lulu le suspendió en la cara. ¿Y cómo esto son las pruebas? ¿Qué sería? Te las voy a traer mañana. ¿Cuándo hablamos de pruebas? ¿Qué son pruebas de una relación? La misma que te manda Martín a vos. Esto es una parte. No podemos hablar de pruebas. No, yo no hablo de pruebas. En una relación no hay pruebas. A lo sumo, si te dices, es un chiste. Bueno, pero el chat... No, acá me sigue aclarando, Marina, con respecto a ese chat, porque esto es importante. Luciana me dijo que eran cautos porque había alguien que iba a sufrir. Y ella no quería refregarle por la cara a nadie ay, que había vuelto con Martín. Mejor. Esto es lo que me dice por el tema del chat. Pero hay que ver tranquila. Si es verdad. Incluso me aclaró que quería ir con prudencia, que era un pedido de ella, de la misma Luciana. Claro. Que había mucho para charlar entre ellos y que quería ir de a poco.